Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, nueva entrega de los 30 minutos de noticias en esta jornada del lunes 20 de abril de 2020, cuando ya tenemos cuarentena día 32 y hacemos este recorrido, siempre después de las 18 horas y comentando repetitivamente lo mismo durante la jornada, durante buena parte del día, hasta las 18, es muchísimo el movimiento que se registra en nuestra ciudad, cosa que se está repitiendo prácticamente en todas las localidades y ciudades del interior del país, donde da la sensación de que se han relajado un tanto las medidas y la gente está saliendo más a sus hogares, de sus hogares. Esto son imágenes, como siempre aclaramos, corresponden a 1830, 1845, diferentes barrios de la ciudad, donde prácticamente la presencia de vecinos es nula, poca gente en las calles, con todos los comercios, incluso con sus puertas cerradas, los quienes están, por supuesto, atendiendo al público. En una jornada hoy que marcó la apertura de las bocas de cobro de las locales de pago fácil y Rapipago, tema que vamos a tocar en instantes nada más, y que motivó flujo extra de vecinos que salieron a las calles, algunos por primera vez desde la cuarentena, para realizar algún tipo de pago. Pero es un tema que vamos a tocar en instantes nada más. Recorrido por las calles de la ciudad con una noticia que vamos adelantando, que se conoció hace algunas horas nada más y que fue difundida a través de prensa de la municipalidad de nuestra ciudad. Se están estudiando 3 nuevos casos sospechosos de dengue que se sumarían, en caso de ser confirmados como positivos, a los últimos 3 registrados el pasado viernes y que, ojalá que no suceda así, que den negativo, pero de ser positivos elevaría la cifra a 10 casos de dengue en nuestra ciudad. Tengamos en cuenta que hasta el momento son 2.315 casos de dengue registrados en nuestra provincia de Córdoba y con los 7 casos confirmados positivos de Almafuerte representan el 0,3% del total a nivel provincial. Esto realmente está preocupando mucho a las autoridades provinciales y municipales, por supuesto, en este caso, que si bien no son una cantidad, volvemos a repetir, representan el 0,3% del total de la provincia, es una luz amarilla encendida de confirmarse positivos estos 3 nuevos casos sospechosos de dengue en nuestra ciudad. Vamos ahora a lo que les anticipaba recién. Abrieron las oficinas de Rapipago y Pago Fácil. Hicimos un recorrido en la mañana de hoy, a media mañana, para hablar precisamente con sus responsables. Bueno, la modalidad de trabajo que estamos teniendo es por terminación del documento de la persona que viene a pagar. El lunes 0 y 1, el martes 2 y 3, el miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y el viernes 8 y 9. Y el sábado vamos a estar trabajando en el transcurso de la mañana de las 9 a las 2 y media. ¿Cuáles son los servicios que se pueden pagar aquí? Bueno, la cooperativa de luz se va a estar cobrando en efectivo. Si no tienen la factura, pueden traer nomás el número de documento, se le puede cobrar. Y todo lo que pasa por fuera de la cooperativa, digamos, servicios de pago fácil, solamente con débito. Tanto Telecom, Ecogas, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, desde el momento que abrieron, ¿cómo lo ha tomado la gente esta situación, esta indicación que ustedes la tienen que acatar de parte del Banco Central? Y hay de todo, tanto el jubilado está muy, muy confundido y no maneja mucho la tarjeta de débito, así que bueno, se le ha explicado de la mejor forma y se les confunde mucho con la terminación del documento, así que le hemos ido explicando. Y después de las 10 y media le cobramos a los menores de 60 y bueno, ellos sí, viste, muchos han querido venir a pagar con efectivo, pero no tenemos el sistema habilitado para eso. ¿Han puesto horario prioritario para los mayores 65? De las 8 y media a las 10 y media de la mañana es prioritario para los mayores 65. ¿Cuál va a ser el horario que van a utilizar ustedes? De 8 y media a las 12 y de 15 horas a 18.
es en efectivo y cooperativa del más fuerte. ¿Solamente? Únicamente cooperativa del más fuerte. Sí, estamos esperando que el banco abra lo que es ventanilla para hacer depósitos y nosotros lo que es débito lo tenemos roto hace mucho tiempo, así que lo único que contamos por ahora es cooperativa. En el caso de un asociado de la cooperativa, que es lo que están cobrando, que tenga facturas vencidas, ¿qué pasa con eso? Eso lo pueden pagar también, si no tienen la factura porque no ha llegado todavía, se traen el número de cuenta, una boleta anterior, y nosotros con el sistema de cooperativa podemos ingresar y lo pagan. Si tienen interés, lo pagan con el interés, y si no, boleta común, con el importe que corresponde. En cuanto a otros servicios, telefonía y demás, todo ¿cuándo eso, ustedes piensan que...? Lo vamos a poder hacer en efectivo, pero dependemos del banco, en este caso del Banco Provincia. Perfecto. Pero vemos que también están teniendo una modalidad en cuanto al horario. Sí, el horario de corrido de 8 a 16, ese es el horario que contamos, está librería también abierto, las puertas abiertas. Y lo único que podemos brindarles por el momento. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, sí. ¿Los sábados no atienden? Ni sábados ni domingos, de lunes a viernes de 8 a 16. Bueno, vemos también que han adoptado lo que se está precisamente pidiendo, que es ingresar una sola persona con barbijo, sí, y demás. Sí, tratar de cuidar todos los medios, tenemos alcohol en gel también acá adentro, desinfectamos también lo que es picaporte, el mostrador y todo, tratamos de tener todas las precauciones. Todavía no tenemos aglomeración de gente, así que me parece que el baile va a ser mucho más adelante, cuando podamos cobrar en efectivo, pero bueno, vamos a tomar todas las medidas que correspondan. ¿Ustedes no están implementando esto de que sea por terminación de documento? ¿Cualquier persona que venga? Cooperativa no, porque ya abrió puertas cooperativas, ya ha desagotado bastante, así que por lo pronto, lo que es cooperativa no. Ya cuando ingrese todo el medio de pago fácil, ahí sí nos manejamos por... Bien, por último, a esta altura de la mañana, ¿ha sido mucho la afluencia de vecinos o no? No, bastante tranquilo. Sí, sí. Sí, bueno, lo que hicimos que de 8 a 10 de la mañana se le ha dado prioridad a adultos mayores y después pasan la demás gente. Lo que tengo que controlar es que sí o sí vengan con barbijo y que mantengan la distancia que es de la cinta, que es 2,5 metros. ¿Qué están cobrando y de qué manera? ¿En efectivo, débito? La fila de la izquierda es en efectivo y la fila derecha en débito. ¿Qué servicios están cobrando? Todo menos los de la cooperativa. Menos la cooperativa. Sí. ¿Han dispuesto terminación de documentos para la gente que viene a pagar? Porque vemos que este lugar es el que más gente tiene. Sí. No. No. O sea, aquí viene cualquier vecino y paga. Sí, pero tienen prioridad los que están con 0 y 1. ¿Y en qué horarios? Por eso dije de 8 a 3 de la tarde, sí. Sí, pero prioridad tenían los adultos mayores de 8 a 10 de la mañana. ¿Corrido de 8 a 3? Sí. O sea, y después se cierra hasta el otro día. Claro. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. No, y lunes a sábado. De lunes a sábado. Sábado por la mañana. Bueno, son tres las oficinas que existen en nuestro país entre Pago Fácil y Rapipago, y era notable la diferencia de vecinos que se había aglomerado en el caso de la oficina de Rapipago. Hablamos con algunos de estos vecinos de nuestra ciudad que en la mañana de hoy salieron, algunos por primera vez en la cuarentena, a cumplir, a pagar los servicios. La luz y el cable. ¿Lo va a hacer por acá? Sí, sí. Por esta boca. Así es. Bien. Bueno, ¿qué le parece esta medida? Que por lo menos abran estas otras posibilidades de cobro. Bueno, que está bien. Mientras se pueda pagar, hay que pagarlo. Bueno, ese es el otro tema. Ah. ¿El resto de los servicios, en su caso, todavía puede llegar a pagarlo? Sí puedo, pero no tengo... O sea, no me los cobran. Ese es el problema que hay. Nada más. Si no, ya lo hubiese pagado todo. Claro. ¿Se va a complicar para el mes próximo, quizás? Y pues, ¿sabe cómo irá a ser el mes que viene? No sé si irán a levantar la cuarentena, todo esto. Así que no sabemos bien. Hay que esperar, nada más. En el caso de la factura de servicio que usted decía, ¿puede pagarlo en efectivo o lo hace con tarjeta de débito? No, en efectivo. La mutual y el teléfono. ¿Únicamente lo podés hacer a través de estas bocas, Rapipago o Paspal? Sí, sí, para que no venga mi mamá, sí, vengo yo. Ajá. ¿Lo haces en efectivo? ¿Esto en es efectivo, cuál es el sí. ¿Se ha complicado estos días para poder pagar? Y más o menos. La otra vez fui a pagar la luz y el cable y también la misma cólera. Claro. Una cuadra más o menos. Pero bueno, con paciencia. Paciencia. Sí. Muchas gracias. Señora, ¿cómo le va? Bien, ¿qué viene a pagar? El teléfono. Teléfono. Sí, sí. No tiene otra forma de hacerlo. Y no hay otra forma, el celular y el teléfono fijo hay que pagarlo de esta manera. Bueno, a tener paciencia. Y no queda otra. ¿Qué va a hacer?
¿Cómo la está llevando esta cuarentena? Bien. Gracias a Dios, bien, porque tengo un hijo que me hace las compras, todo eso. Estoy en casa. He salido hoy por venir a la farmacia y acá. Bueno. Cuidarse, muchas gracias. Muchísimas gracias, chico. Gente más joven, ¿cómo va? Hola, buen día. ¿Qué venís a pagar? Teléfono y gas. Teléfono y gas. No optaron por la opción porque no les resulta cómodo hacerlo vía electrónica para no tener que venir. Claro, sí, por eso. Bueno, hay que esperar así. Lo hacen en efectivo. En efectivo, sí. Bien. Bueno. ¿Y otros servicios cómo lo han resuelto a la hora de pagar? Por medio del banco también. ¿Me paga? Patente del auto. Ajá. Otra ¿Se forma. Hace únicamente a través de estas bocas? Claro, sí, otra forma no había. Bien. Bueno. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Bien, encerrado. ¿Cuidándose? Sí. Bueno. Muchas gracias. ¿Seguimos? ¿Cómo está? Hola. ¿Qué viene a pagar? Expensas y gastos de Córdoba. Es el único medio para pagar ahora, porque los otros pagos fáciles no estaban cobrando efectivo, así. ¿No tenés opciones para hacerlo de manera electrónica? No, justamente las expensas no. Lo demás sí, pero esto no. ¿Gas? Y el seguro del auto. ¿Siempre usaban esta vía de pago, digamos, sí, estas bocas de cobro? Igual intenté pagar, por ejemplo, el seguro del auto y no me daba la opción de pago por débito. Ajá. Así que bueno, desgraciadamente tuve que esperar para venir a pagarlo hoy. O sea que una doble cola, porque esta y el dinero para sacar en el banco, los cajeros generalmente sí, también están. Sí, pero bueno. Lo bueno es que empezando a trabajar esto, uno ya tiene otras opciones de pago, entonces es como más rápido todo. ¿Todavía se puede pagar los servicios? Intentamos estar al día, pero bueno, ¿qué va a ser? La rueda arranque pronto. Esperemos. ¿Qué viene a pagar por acá? Créditos. ¿Créditos? Sí, sucede que bueno, no hay como sean sucursales de esos servicios, entonces me conviene venir a pagar acá porque es más cerca, o sea, estoy más cerca de la ciudad y corro riesgo al transitar en otra ciudad. Desde que arrancó esta cuarentena se realizan controles en todo el ámbito del país, en lo que son las calles de las localidades y ciudades, pero también en los accesos a las mismas. Es lo que ocurre en nuestra ciudad. Vemos imágenes de lo que pasaba en la mañana de hoy en proximidades del lago Piedras Moras con este control donde con un dispositivo especial se le toma la temperatura a los automovilistas que ingresan a Almafuerte. Ayer se dio una situación a través de las redes sociales cuando se viralizó una fotografía acompañada de un comentario sobre que una persona había pasado precisamente por este lugar, se ve la ruta vacía y la casilla que estaba ubicada, que ven ustedes allí al fondo, solamente en ese lugar sin que nadie estuviera controlando el ingreso a Almafuerte. Ayer, una fotografía tomada en la jornada de ayer domingo. Y un comentario donde indudablemente se ponía en duda esto de que por qué en ciertos horarios no se hacen estos controles. Nosotros nos informamos a través del Cuerpo de Inspectoría Municipal y se nos informó que los controles se realizan de lunes a sábado entre las 6 y las 22. De lunes a sábado entre las 6 y las 22 de corrido. Mientras que los domingos los controles se hacen de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Repetimos este horario, los domingos de 9 a 13 y de 15 a 19. Según nos manifestaba desde Defensa Civil y del Cuerpo de Inspectoría Municipal, esa foto habría sido tomada aproximadamente a las 14 de ayer, en momentos en que sí, no había nadie controlando, puesto que el horario era hasta las 13 y se iniciaba de nuevo a las 15. La cuestión es esa, la falta de personas que cubran todos los horarios, este rango de 24 horas en los distintos lugares donde se controlan a los automovilistas. También se manifestó hoy de que se finaliza a las 22, puesto que hasta las 6 de la mañana del otro día
realmente prácticamente es nulo el tránsito por la ruta. Esto constatado por efectivos de la policía de la provincia que controlan durante la noche en diferentes lugares los accesos. Pero volvemos a repetir entonces los horarios de los controles de lunes a sábado de 6 a 22, los domingos de 9 a 13 y por la tarde de 15 a 19 horas. Primera pausa en los 30 minutos. En el próximo bloque, además de información que tiene que ver con el servicio de Neplay, de cable y de internet de la cooperativa, vamos a estar asistiendo, nos vamos a asomar a un cumpleaños muy especial de precisamente una vecina que hoy estuvo celebrando 100 años de vida. Soy Sergio, estoy en Servicios Sociales. Yo te estoy cuidando, quédate en casa. Hola, soy Jorge Gómez de Aguas Corriente. Yo estoy trabajando, vos quédate en casa. Yo soy Mayra de Atención al Público y estoy trabajando, pero vos quédate en tu casa. Hola, soy Gastón de Redes Eléctricas. Quédate en casa, nosotros estamos trabajando. Yo soy Fabio, del Servicio Gas Envasado. Yo estoy trabajando, vos quédate en casa. Nosotros te mantenemos informado, vos quédate en tu casa. Seguinos todas las semanas en los programas de Canal 2 y también en nuestras redes. Acuérdate, quédate en casa. Estación de servicio Gulf Oil de Aymeta y Rimonda SRL, una empresa dedicada a la venta de combustibles líquidos, GNC y lubricantes. Servicio de shop las 24 horas, de lunes a viernes al mediodía, menú ejecutivo. Y no podés perderte la mesa de desayunos y meriendas. Estación de servicios Gulf te espera para que disfrutemos de un momento único y delicioso. La tecnología avanza y la sociedad lo hace de la misma forma. En la era digital, la Cooperativa de Servicios Públicos quiere invitarte a estar más conectado y mejor informado, generando un vínculo directo para que recibas desde novedades e información útil de los servicios y hasta poder ver o descargar tus facturas. Todo vía mail. Envíanos un correo electrónico a reclamos@coopal.coop. En asunto, solo poné contacto Coopal. En el cuerpo del mail, nombre del titular de cuenta, número de cuenta, teléfono celular, correo electrónico donde deseas recibir la información y listo. Sumate a la lista de nuestros contactos frecuentes. Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Progresando juntos. Abrimos el segundo bloque con el servicio Neplay de la cooperativa que presta precisamente la señal de cable y también de internet. Hubo algunos inconvenientes durante el fin de semana en un sector de la ciudad, pero también algo para tener en cuenta. En lo que va de la cuarentena, la amplitud o el requerimiento de internet, por ejemplo, por parte de los vecinos de Almafuerte, ha crecido en un 50 o 60%. Así es, a fin de la semana pasada detectamos un problema en zona noroeste de la ciudad que afectó aproximadamente a 200 usuarios, el cual estuvimos trabajando viernes y sábado para detectar el problema, un problema de ruido que interfiere en la señal de cada usuario de internet. Pudimos detectarlo, pudimos cambiar algunos equipos y hacer unos cambios acá en cabecera, pudiendo solucionar ese inconveniente ya el sábado por la tarde. Esto afectaba el servicio de internet y por momentos también hubo usuarios que pueden haberse visto afectados con el servicio de cable. Sí, en realidad afecta más sobre el servicio de internet, pero de cierta manera el ruido hace que por ahí los canales se vean un poco borrosos o con alguna lluvia. Podría afectar en algún momento en algún usuario. Bien. ¿Estaría totalmente solucionado o queda algún trabajo por hacer? Estamos a modo de prueba en este momento. Desapareció el ruido, logramos que los equipos levantaran niveles normales. Pero bueno, estamos analizando la situación. Toda esta semana va a estar a modo de prueba, esperando que no vuelva a aparecer ese ruido. Emanuel, el servicio de internet ha sido en el país y en el mundo
quizás el que más ha crecido desde la cuarentena, desde la aparición de esta pandemia. ¿Cómo ha sido en nuestra ciudad esta situación? Mira, actualmente estamos trabajando en las redes por el crecimiento exponencial que ha habido, aproximadamente entre un 50 y un 60%. Ha aumentado el consumo de datos. Se está trabajando en las redes para las ampliaciones, haciendo ampliaciones y realizando trabajos en las redes para poder adecuar el sistema a esta demanda. Actualmente esta demanda viene dada por el uso de servicios de streaming como Netflix, YouTube, como también lo que se está utilizando lo que está utilizando la gente para trabajar desde casa, como es Zoom, Skype, WhatsApp, que también realiza el consumo de datos. Eso. Javier, ¿cómo está trabajando el servicio de internet y de cable en la ciudad? Digo, ¿cómo está trabajando, cómo está encuadrado en la atención al cliente? Bueno, como es un servicio que no puede parar, nosotros nos hemos organizado de una manera para no interrumpir el servicio. Se está trabajando una cuadrilla en la calle por semana. Y en la oficina, bueno, estamos rotando, somos tres en la oficina que nos vamos rotando diariamente para asistir a los chicos que están en la calle y para hacer todo lo necesario, lo que es en cabecera. Actualmente tenemos una cuadrilla a la mañana trabajando en la calle y una cuadrilla a la tarde en el teléfono de guardia en horarios normales. De esa manera trasladamos una parte de la mañana en hacer todo lo que es mantenimiento de red y de mitad de mañana en adelante para hacer todo lo que son reclamos o solicitudes que se puedan intervenir desde afuera del domicilio. Nuevas conexiones que merezcan el ingreso del personal técnico al domicilio no se puede hacer. Actualmente no estamos autorizados a ingresar al domicilio. Lo que sí le pedimos a los usuarios para poder dejar el servicio funcionando, si por ahí hay que hacer un cambio de equipo o algo por el estilo dentro del domicilio, que ellos nos faciliten la posibilidad de brindarle al equipo a través de una ventana o una puerta, sin tener que nosotros entrar al domicilio a realizar la intervención. Bien. ¿Alguna recomendación para el usuario común que pueda hacer alguna acción en su casa cuando por allí se le ve saturado el servicio o que no tiene respuesta? En realidad nos están llamando y nosotros tratamos de solucionarlo a través del teléfono. Lo que pedimos es voluntad del usuario de poder hacer las pruebas que el servicio técnico le requiera. Por ahí tiene alguna intervención de desconectar, de conectar, de revisar algún conector para ver que no esté flojo y demás, tanto en el televisor como en el cable módem, obviamente, y toma las recomendaciones del personal técnico. Emanuel, por último, desde este mes de abril con la factura de marzo, hay asociados que tienen los dos servicios que han tenido alguna respuesta o un alivio positivo, digamos. Sí, se ha realizado una bonificación que se vio reflejada en la factura de abril. Quien tenga los dos servicios tiene ese tipo de bonificación. Los dos servicios es internet y cable. Internet y cable, exactamente. Bueno, en la jornada de hoy, la Residencia para la Tercera Edad, Emma y María Coragli, estuvo de fiesta porque uno de los abuelos que están allí viviendo en ese espacio celebró nada más ni nada menos que 100 años, un siglo de vida. Conocida por generaciones de Almafuerte por haber estado 45 años trabajando en la Biblioteca Popular Almafuerte, hoy Teodora Inés Villafañe, conocida por todos como Nena, celebró, acompañada de los abuelos, 100 años. Nos vamos a asomar un instante nada más a ese festejo, a ver. Por todas ustedes, por tú que son mis compañeras. Bueno, muy bien. De estar acá, en esta casa. Gracias, Inés. ¿Quién es? Dámela. Ahí está. Y por tu salud. Que me acompañen siempre. Que nos cumpla feliz. Que nos cumpla feliz. Que nos cumpla feliz. Sopla la vela, Inés. Sopla. Muy bien. Muchas
pague. ¡Bien! Bueno, un festejo que fue únicamente para los abuelos que comparten diariamente con Nena su vida ahí en la residencia, puesto que por razones de cuarentena, de salud de los abuelos, ni siquiera los familiares pudieron ingresar a este lugar. Pero agradecemos muchísimo al personal que diariamente trabaja en la residencia por estas imágenes, por estas fotos que nos hicieron llegar y por estar diariamente trabajando con los abuelos. Biblioteca Popular Almafuerte, ICAJU, la comisión directiva, todos los allegados a nuestra biblioteca, próxima ya a cumplir también 100 años, bueno, quieren hacer llegar un caluroso saludo a Nena, que, repito, durante 45 años fue la bibliotecaria de nuestra Biblioteca Popular Almafuerte. Vamos a la última pausa, venimos enseguida. La Cooperativa de Servicios Públicos te ofrece nuevas modalidades de pago, con pago electrónico a través de su portal web y también con una aplicación desde tu teléfono celular. Más cómodo, más práctico y en menos tiempo. Para el caso del pago electrónico vía web, debes acceder al portal coopal.coop. Luego, acceso asociados, nuevo sistema. Es importante destacar que no es para pagar facturas vencidas de meses anteriores, sino que las facturas pendientes de pago hasta su segundo vencimiento. Luego, ingresamos al número de titular que figura en la factura, lo colocamos. Luego, la clave web que también figura en la factura, o en caso de no tener facturas donde puedan obtener la clave web, solicitarla en administración de la cooperativa. Posteriormente, entramos a la cuenta de los servicios de la cooperativa, número que también figura en cualquier factura, y aparece un botón Pagar comprobantes online. Recordando que toma hasta el segundo vencimiento, debemos elegir el medio de pago, solo con tarjeta de débito. Incorporamos los datos de la tarjeta de débito y pulsamos el botón Pagar. Y vía mail recibirá una confirmación del pago. Pago realizado, sencillo, fácil y sin moverse de su casa u oficina. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt. Herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Tramo final de los 30 minutos, cotización de cereales oleaginosos en el mercado de Rosario en la jornada de hoy. La soja en el mercado disponible cerró hoy a $200 la tonelada, 125 para el maíz, $168 mercado futuro para el trigo, 135 disponible para el sorgo, 245 para el girasol. Cerca de las 4 de la tarde de hoy la temperatura trepó casi a 32 grados en nuestra ciudad, lo que nos está estirando este veranito 2020. Vamos a ver qué nos depara el pronóstico para los próximos días. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda.
donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Se mantiene la temperatura en 19 grados, altísima realmente, con el cielo parcialmente nublado. Para mañana martes una mínima de 15, una máxima de 27. El cielo parcialmente nublado, muy parecido al miércoles, 16 la mínima, 27 la máxima. Jueves, 18 la mínima, 29 la máxima, con el cielo parcialmente nublado. Final con las farmacias de turno en nuestra ciudad. Permanecerá de turno hasta mañana a las 8, Farmacia Navarro, en Pedro Semolina 100. Y desde las 8 del martes, llegando hasta las 8 del miércoles, Victoria, en Avenida Buenos Aires 305. Ha sido todo por hoy. Mañana retornamos con la información a partir de las 21 con Suceso Semanal. No se vayan, llega como cada lunes Contacto Agroindustrial. Gracias, muy buenas noches.